planes de obra que se vienen realizando en el hospital a través de todo el año, una de las nuevas oficinas que se va a poner en funcionamiento a partir del día de hoy, consiste en poder tener específicamente un registro de los nacimientos que se hacen dentro del hospital, con dos personas a cargo del Registro Nacional de las Personas, y para tal fin se ha dispuesto una sala dentro del propio hospital. Va a estar acompañado por dos personas que van a cumplir diferentes horarios, pero luego obviamente que no están permanentes, sino que se retiran a cumplir con otras funciones. Entonces, lo que queremos dejar hoy inaugurado es esta sala, que realmente es un lujo. Ojalá todos tuviéramos una sala parecida. Así que bueno, están todos invitados que puedan pasar a ver. Bueno, nos llegó a nosotros la inquietud de abrir una delegación en el hospital. Bueno, concurrimos acá, hablamos con los directivos, los cuales nos atendieron de forma maravillosa. En primer término, no disponíamos de un lugar físico para poder instalarlo, pero hoy por hoy tenemos este hermoso lugar que ha sido confeccionado para nosotros para que podamos atender. En realidad, la finalidad es garantizar la identidad del recién nacido, o sea, cuando la mamá da luz en esta institución, saldrá de aquí con su bebé ya identificado. Después pasará a nuestra oficina de Alcina 476 para hacer su DNI. Y nada más me queda que agradecer a los directivos y a toda la gente del hospital que nos ha atendido de forma maravillosa y nos ha abierto sus puertas para que podamos realizar una tarea realmente importante para nuestra sociedad. Muchas gracias. En realidad, es que ustedes vinieron a pedir, el ministro en su momento, esto es un plan que en realidad no solamente abarca el Maipú, sino en toda la provincia de Buenos Aires, que todos los hospitales puedan tener la oficina de, bueno, de lo que se llama, para hacer anotar la gente que nace. Así que bueno, obviamente nosotros estuvimos de acuerdo, obviamente porque también es muy importante que todas las personas que nazcan en Maipú obviamente tengan esta facilidad que se les da para que se puedan inscribir acá. Así que bueno, firmamos el convenio con el director en La Plata y obviamente, bueno, obviamente nos pusimos a trabajar con la oficina. Obviamente ahí estuvo el doctor viendo en qué lugar lo podíamos poner, obviamente todo el equipo del hospital, no solamente del hospital, sino también de Obras Públicas, que fueron todos los que hicieron la obra, obviamente acondicionaron el lugar, lo pintaron, y bueno, hoy vamos a estar inaugurando este rincón, como digo, se llamaría, ¿no?, de esta oficina. Y bueno, para nosotros es muy importante porque es la inclusión, es tener la importancia de que todos los niños que nazcan en el hospital se puedan inscribir en esta oficina y no tienen que salir hacia otro lugar. Así que bueno, feliz a seguir trabajando. Y bueno, agradecerles a todos por estar acá y obviamente darles las bienvenidas, porque ahora van a otra parte de lo que es va a estar en el hospital. Así que bueno, vamos a hacer más en el hospital para trabajar todos por la salud de Maipú. Van a ser controladas. Sí. Y sí, madre. Así que bueno, vamos a proceder a la inauguración. Mabelita. Eso. Listo, vamos. Y deja salir la foto.